amando, inventando esta esperanza. 4 de la tarde, casi 15 minutos, seguimos en vivo en El Observador TV. Nos metemos de lleno así, totalmente en el mundo del candombe, en el mundo del tambor de nuestro país, porque recibimos a una de las figuras más importantes en esta área, Fernando Lobo Núñez, percusionista luthier de tambores, a quien tengo el gusto de recibir. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y bueno. Uno de los hombres del momento, te diré. Me decías recién, he recorrido todo Montevideo, todos los canales y los medios. ¿Te ha sorprendido con toda esta repercusión? Y parece que tenía que venir una personalidad de este tamaño para que de repente se notara más lo importante que es el candombe. El candombe es un folclore que hoy por hoy está siendo una fuente de inspiración para muchos artistas de la región. Y bueno, creo que esto ya lo está diciendo, ¿no? Los hechos hablan por sí mismos. Siguen pasando los días y justo ayer el propio Mick Jagger en su cuenta de Twitter subía un video y contaba de cómo se había divertido en tu casa. Cuando ves eso, ¿no? ¿Caes en lo que pasó? Cuando veo eso, me llena de emoción, primero porque estaba con mi familia, con una persona como es Jagger, con amigos como Matías, Rada, Julieta, Francisquito Fatoruso, Dinamita, que fueron las personas que hicieron que los músicos y Jagger llegaran a casa. Pero más que eso, me da mucho orgullo porque en las giras no se acostumbra a visitar personas puntuales y en este caso a mí se me dio un trato diferente y recibí a un artista que fue a ver a otro con mucha humildad, mucha sencillez. Se ve que es una persona que sabe apreciar y le gusta nutrirse de cultura de los lugares que va. Eso habla muy bien de él y habla muy bien de la música que nosotros hacemos y de hoy, por suerte, ese folclore que está instalado en la sociedad, ¿no? Uno piensa en una estrella como Mick Jagger con todo lo que debe haber vivido y todo el lujo que puede llegar a tener, ¿no? Lo que quiera a sus pies. ¿Cuánto más importante o disfrutable debe haber sido para él esta instancia, ¿no? En una casa de barrio, con una familia. Y yo creo que está por fuera de todo lo que lo acostumbran a él a... O sea, él, por la talla de artista que es, debe estar acostumbrado a llegar a los lugares más lujosos, más... Y ahí lo que encontró fue una familia, calidez de barrio, un ritmo que él no conocía. Y lo que más le impactó a él, ver a un niño como mi nieto tocando, eso lo puso feliz, lo hizo que cantara. Y justo coincidía que empezaba mi cumpleaños el día 16 y bueno, doble felicidad, doble festejo. De ahí inolvidable, me imagino. Sí, sí, para mí sí. Para la historia. Para mí sí, para mucha gente, porque en realidad es un acontecimiento poco usual. Si bien me tienen acostumbrado artistas a visitar mi casa por el tema de los tambores, del taller, de la magnitud que vino esta vez, creo que no. Igual, cuando vino Giovanni Hidalgo, que es un percusionista y es lo que a mí yo me dedico, lo que más me gusta y me apasiona, fue también lo más grande, ¿no? Porque es uno de los más grandes percusionistas del mundo. Queda tu referente. Sí, pero hay otras oportunidades, como cuando ha venido Fito, Milton Nascimento, el propio Gilberto Gil, Will Callahan, el baterista de Living Color, siempre vienen a casa. Es algo que los artistas me tienen acostumbrado. Es que no vienen a ver al lobo, sino que vienen a ver el candombe. En realidad ese es el verdadero llamador. Ahora hablemos del lobo y hablemos de ti con tu historia familiar y cómo llegás a tomar contacto con el candombe. Tu familia Ocampo, que es tu segundo apellido, llegó a nuestro país por allá por el 1814 y ya en ese entonces se instaló en el Barrio Sur. ¿Esto es así? Sí, es verdad. Y con papeles, así estamos de 1837. En mi familia siempre se gestó la cultura. Mi abuelo era fotógrafo, pintor. ¿Vinieron de dónde? Y somos de descendencia africana. Muchos de nosotros, los que permanecemos acá,
bien el origen del lugar, ¿no? Porque sabemos que las condiciones en las que fuimos traídos fue totalmente ilegal y contrabando, eso no está registrado muchas veces. Pero tengo partidas de 1873, cuando nació uno de mis abuelos, León, y ahí aclara de padre africano, madre criolla. Es lo único que aclara la partida de nacimiento. Y bueno, el candombe es un folclore que vino traído de África y está instalado acá. Y con el paso del tiempo, hoy es el folclore más popular que tenemos y que ya no pertenece a una colectividad, sino que pertenece a toda la sociedad. Lugo, ¿de dónde nace el candombe, no? Porque muchas veces, o sea, se ve que el candombe tal y cual se toca acá en Uruguay, decimos, es único en el mundo, pero ¿cuáles son las raíces? Las raíces son africanas. Si bien acá vemos africanos descendientes que vienen de Mozambique, Angola, Senegal, de muchos lugares del África, nosotros, yo entiendo que se formó con la deformación del ritmo original. Hoy lo que nosotros tocamos acá no debe ser lo genuino que vino de África, pero hablando una vez con Bakiti Kumar, un bajista sudafricano, él dijo que es un ritmo muy antiguo que existió en África y que ha quedado en desuso, que ya no se escucha prácticamente ni en África. Has viajado mucho, has tenido mucho contacto con músicas de orígenes de estas tierras. Sí. ¿Has escuchado algún ritmo similar o parecido? Sí, hay muchos ritmos que tienen, por ejemplo, toque, como el toque de piano, sobre todo el toque de ancina. Sí, he escuchado y hay cosas muy parecidas, pero como el candombe no. Empezando por los instrumentos, que fue una creación o fueron los instrumentos retomados de los africanos, pero con una construcción pura y exclusiva de acá de Uruguay. Los instrumentos originales eran troncos ahuecados. Nosotros acá modificamos barriles, barricas y los volvimos a reconstruir. Por ende, es original de acá, el chico, el repique, el piano que estamos usando hoy día, es autóctono de nosotros. ¿Se tiene registro de quiénes fueron los primeros en confeccionar estos tambores? No. Inclusive, no creo que haya alguien que los pueda registrar porque nadie los inventó. Los tambores ya vinieron y se reconstruyeron. Y quién sabe quién fue el primero en hacer un tambor, nadie. Entonces nadie puede registrarlo porque yo no soy el autor. Eso es una cosa que el único registro que hay es el candombe como autóctono. Ahora, debería el Estado de declararlo patrimonio del Uruguay como instrumento autóctono, ya que hoy día en la región se están haciendo en muchos lados tambores. Y hay gente que hace tambores en Estados Unidos, en Suecia, pero más que nada, acá en Argentina ya hay muchos lados que hacen tambores, que yo he visto, he estado en talleres que me han invitado a conocer, gente que también con mucho respeto, con mucha admiración, pero que a mí me preocupa porque es un instrumento que es nacido acá, que es originario de acá. ¿Te preocupa que se lo apodere otro? Y bueno, ya se han apoderado de otras cosas. Tenemos la controversia con Gardel, con la torta frita, con muchas cosas sí, típicas de acá, del lugar, y bueno, estaría bueno que se registrara como patrimonio cultural del Uruguay. ¿Y por qué te pensás que no pasa esto con el candombe? Y no sé, por descuido de muchas personas de las que son idóneas y deberían de tomar cartas en el asunto. Autoridades de la cultura, precisamente. No sé a quién compete, a qué dependencia, departamento de cultura, pero sé que algo hay que hacer. Los tambores hoy son originarios de acá, pero ya hay gente en Argentina fabricando. Bien pueden decir que son de origen argentino. Yo sería incapaz de decir que el bombo legüero es de origen uruguayo, pero sin embargo, el tambor ya se está fabricando. Acá no hay quien fabrique bombo, pero en Argentina sí se fabrica la cuerda y se fabrican buenos tambores. O sea, no está bueno porque un instrumento como, por ejemplo, las tumbadoras, que son cubanas, hoy ya en Japón hay fábricas que las fabrican y las fabrican registradas, marca japonesa.
Eso estaría bueno que quede sentado, que es un instrumento uruguayo. ¿Cuál es tu primer contacto con un tambor? Bueno, cuando nosotros éramos niños, en mi casa mis primos tenían una cuerda de tambores y sacaban una comparsa que se llamaba Esta sí es del sur. Yo pienso que desde muy chico vi los tambores en mi casa. Igual es cuando yo era niño no había tambores como hay hoy día para niños. Solo había tambores de adultos. Y era muy difícil que siendo un niño te permitieran salir con los adultos. Claro. Ahora estamos acostumbrados a ver que los niños desfilan en las cuerdas de tambores de mayores, pero antes era solo cuestión de gente mayor. ¿Y antes era también solo cuestión de afrodescendientes? ¿Era algo totalmente discriminado? Depende del barrio. En el barrio siempre hubo de toda la etnia participando en los tambores, bailando, tocando. Es un barrio muy con mucha tradición, muy cultural, y sobre todo las casas que había, las personas que vivían en ellas vivían mucho tiempo, era toda cosa de crianza, ¿no? En el conventillo Medio Mundo no habitaban solo afrodescendientes, había de todo, entonces ahí se entreveraba. ¿Pero no crees que con el paso de los años hubo un clic en cuanto al candombe, al tambor? ¿Se dejó de ver como algo segregado? Proliferó, y como todas las cosas culturales dejan de ser de uno y pasan a ser de todo. El candombe hoy por hoy es interpretado por todo el mundo, por toda la gente. Tanto sea en el baile como en el ritmo. Eso yo le doy una lectura que es el reconocimiento que tiene la sociedad hacia nuestro aporte cultural, ya que, por ejemplo, oficialmente el reconocimiento todavía está en el debe. Si bien hoy el candombe es patrimonio cultural de la humanidad decretado por UNESCO, debería estar más en los programas culturales de la enseñanza, como folclore autóctono, así como... ¿Y te gustaría que estén en las escuelas? En la fiesta de fin de año yo participé en la escuela bailando el pericón, vidalita, danzas, como yo iba a la escuela chilena y bailábamos la cueca chilena, todo, pero candombe no. Y en las escuelas, por ejemplo, yo vivo en el barrio Sur, hay escuelas instaladas de toda la vida, como la Escuela Chile, la Escuela Haití, Roger Ballet, la Escuela Gaboto, la Venezuela, mismo la Escuela Argentina, que están todas dentro de lo que es la zona centro del barrio, donde siempre hubo tradición de candombe. En las escuelas no hay una cuerda de tambores en propiedad de la escuela. No se toca el tambor. Y hay niños que asisten a la escuela que todos, casi todos tocan el tambor, en el caso de mi nieto, que aparece ahí en el video, y él va a la Escuela Argentina. En la fiesta de fin de año, si no es por inquietud de algún maestro o alguna persona al llegar a la escuela que organiza algún evento con tambores, en la escuela no hay costumbre de que sea como un... Y tampoco veo que se interpreten obras de autores nacionales con candombe y eso, que hay cantidades. Siempre es alguna diferencia que tiene algún maestro en particular que incluye, o alguna profesora de canto. ¿Eso es porque nos falta identificarnos con esto? No, porque si vos ves en esta época, más que nada, y todo el año acá se toca el tambor, y en todos los barrios, y en todo el Uruguay, y fuera del Uruguay, hay una llamada en San Telmo, impulsada por uruguayos, en diciembre, que participan 30 y pico de comparsas, de origen, algunas con participantes uruguayos, pero en su mayoría hay argentinos. O sea que las cosas viajan con las personas, las culturas se van y vienen. Acá tocamos samba, tocamos salsa, tocamos plena. Lo veo lógico. Es un ritmo que ofrece una fuente de inspiración muy grande para determinados artistas, para sus repertorios. Tenemos muchos artistas de acá del medio que incluyen al candombe. Hoy ya no es un ritmo que como era antes, que pertenecía solo a un sector,
a las comparsas, al carnaval. No, hoy está instalado en la música popular uruguaya, desde hace mucho tiempo. En este sentido, ya. Personas, figuras como Rubén Rada, han sido también de gran importancia para difundir lo que fue el candombe. Claro, Rubén Rada es uno de los autores y creadores más grandes que tiene el Uruguay y de los que ha fusionado al candombe con cantidad de ritmo, con el jazz, con el pop, con el funky. Él es uno de los más completos músicos que hay acá en Latinoamérica y por lo tanto, cuando él desarrolla su repertorio, es un atlas. Porque él toca merengue, toca jazz, toca plena, toca son, toca cha-cha-cha, son todos ritmos que él incluyó, pero el candombe siempre está presente en sus discos y en sus grabaciones. La obra de él, si él se hiciera un disco con todos los candombes que tiene compuestos, tendríamos una cantidad de música para un buen rato. Además es un amigo. Y es un amigo y es una persona que ha estado presente durante mucho tiempo en mi vida, que siempre voy a estar agradecido con lo que él me ha brindado como amigo, como músico. Y más que sabido que yo trabajo con él hace mucho tiempo. Arrancaron en OPA, ¿no? No, él arrancó en OPA. Yo con él hemos participado antes que nada en la calle tocando el tambor y después yo en muchos de sus trabajos. Él trabajó en OPA y yo toqué con OPA, por suerte, en algunos shows en vivo, pero cuando ellos tocaban en OPA, que arrancaron, estaban en Estados Unidos y yo estaba acá. Volvamos a esa niñez, ¿no? A ese contacto con los primos, con los familiares. ¿En qué momento ya el tambor también forma algo tuyo, te involucras? ¿Y cuándo pasa a ser un modo de vida, no? Bueno, yo con mis amigos, mi hermano y todos los chiquilines de la cuadra, teníamos como una cuerdita de tambores, que en ese momento, como no había tambores, mi tambor era una lata de no sé, de membrillo, de pintura, de lo que fuera, y teníamos todo así, con tanquecito y todo, fuimos aprendiendo a tocar. Y después, bueno, a medida que pasó el tiempo, yo participé en comparsas del barrio, como Morenada, Esclavo del Ñanza, el show de Marta Gularte, en algunas oportunidades acompañando a Rosa Luna en su show, la comparsa Tanganica, y siempre estuve relacionado con artistas como Mateo, el propio Rada, Jaime, he grabado con Larva Noa, las veces que me han llamado he ido con todas las personas que me han llamado. Pero el contacto así con el tambor lo empecé a tener de adolescente, de niño. Primero nació el percusionista. Sí, claro, la música primero y después, bueno, en los años 70 y pico me relacioné con Cabeza Montrassi, que era sobrino de un gran carpintero, que era Juan Piemonte. Ahí se hicieron los tambores para la comparsa Esclavo del Ñanza y él aprendió con la persona que los hizo, que fue Juan Velorio. Y yo después empecé a trabajar con él y ahí empecé a trabajar como fabricante y luthier de tambores. Eso fue por los años 70. Y hasta el día de hoy no he parado, por suerte. ¿Cómo es ese trabajo? Y es un trabajo... Pues bien artesanal, ¿no? Es bien artesanal, pues todo lo que hacemos lo hacemos a mano. Usamos las máquinas nomás que en situaciones... Pero ahí estamos viendo fotos del taller. Sí, para cortar y eso, pero en realidad lo que nosotros hacemos es todo artesanía. Todo a mano... La parte de la herrería, la parte de la carpintería, todo lo que es pulido, todo. Y tal, eso es vocacional, autodidacta. Y fui aprendiendo con el paso del tiempo, muchas veces para ahorrar tiempo y muchas veces para ahorrar trabajo también. Los sistemas que hemos aplicado son totalmente ingenios nuestros. Y bueno, ha sido... Durante tanto tiempo, un aprendizaje continuo. Todos los días aprendemos algo. ¿Cuánto es el tiempo promedio para fabricar un tambor? Y entre que vos transformás una tabla en un tambor, le podés llegar a demorar entre cortar, curvar y armar, pulir todo, una semana, 10 días. Dedicándome pura y exclusivamente a el tambor. Yo tengo otras actividades como... dar clases de tambor, la música y eso que no me permite estar a full todo el tiempo con el taller, pero
dedicándose, yo puedo hacer varios tambores en pocos días. ¿Y con cuál de todas estas actividades, la docencia, la música, la creación de tambores, con cuál te sentís más cómodo, con cuál te hace más feliz? Son todas las mismas, todo candombe. Todo en pos de lo mismo, en tocar, hacer y enseñar es todo lo mismo. Porque a veces vos estás tocando en vivo y hay gente que te está mirando y está aprendiendo. Así que para mí el llevar el candombe de diferentes maneras es el mismo trabajo, pero con diferentes aspectos. Fabricar es el don que tengo con las manos. Tocar es el mismo don con las manos y a veces dar las charlas va un poco también con las manos porque a veces tengo que aplicar los ritmos, pero también es una práctica. Se va aprendiendo a contar, más que nada, cómo uno hace, cómo uno trabaja. ¿Cualquiera puede aprender a tocar el tambor? Y cualquiera que tenga respeto por el candombe y que tenga muchas ganas de hacerlo, sí. Sí, hay que ponerse a hacerlo. Es como a querer aprender a tocar la guitarra, como a ahora, el que toca bien el candombe, el que toca bien el tambor, ¿es aquel que lo siente? ¿Se nota cuando uno que está tocando no lo siente? Claro, sí. Lo mismo es para todos los instrumentos, pero el candombe tiene algo en particular que se camina, que se recorre un trayecto, donde vos podés ir apreciando a la gente y teniendo un contacto directo con la gente. No es lo mismo que en un escenario que vos estás acá y el público está allá. En el candombe vos estás recibiendo todo ese cariño bien, bien cerca. Es muy emotivo. Aparte, tiene lo particular que podés participar con tu familia, con los niños, con la gente del barrio. Cosas que a veces en un escenario no lo puedes hacer. Luego, hablando de este respeto, ¿no?, que hay que tenerle al tambor, de aprender, como decías, con mucho respeto, de dedicarle el tiempo. ¿Qué pensás cuando ves de repente a figuras públicas, políticos, que salen puntualmente una noche en las llamadas? Y a veces pienso que no es solo salir, que hay que saber. A veces yo veo que de repente salen por de cholulo, pero que a veces la experiencia no... Prefiero ver una persona que sabe tocar ocupando un lugar ahí y a veces por el hecho de salir, muchas veces... Personas que salen saben tocar, pero otras no. No todos. Depende quién sea. Si veo que por más que sea, Alain Delon tocando y no sabe. Es ¿Y te así. Hace ruido? ¿Te molesta? No sé si me molesta. A mí no me molesta. A mí me gusta que la gente se divierta. Lo que sí veo que de repente siento vergüenza ajena, no sé, porque yo no me animo a tocar en un lugar si no sé. Yo no lo haría. ¿Y por qué te pensás que también se presta a esas situaciones, no? Porque las comparsas le abren la puerta a esas personas. A la gente le gusta figurar a veces. Y ahí y las llamadas, por ejemplo, se prestan para eso. Porque recibe mucho público y a la gente le gusta que la vea la gente. No sé, de determinadas personas les gusta. ¿Por qué decidiste no salir más a las llamadas? Porque no estoy de acuerdo con el sistema. En las llamadas participan... miles de artistas. Estamos hablando de un número bastante importante de artistas, de los cuales ninguno recibe nada, salvo algunas figuras. O sea, veo que todos toman naranja y el pobre naranjo nada. Ahí gana dinero mucha gente. Empresas de todo tipo, o sea, sin pasar el chivo, bebidas, comestibles. Los vecinos ganan mucho dinero con las azoteas, con las terrazas, con los balcones. Pero le preguntás a los componentes que participan ahí, ya que hoy por hoy dejó de ser aquel desfile místico que había tradicional y pasó a ser un negocio para muchos, entonces estaría bueno que hubiera un reparto justo. ¿El que toca el tamboril no cobra nada? Y muchos no. La mayoría. Y de los que bailan tampoco. Todo el mundo sale por amor, por el arte. Pero en realidad mucha gente saca mucho provecho de ello. Las sillas no son gratis. Ahí todo el mundo gana dinero. ¿Y la televisación fue algo que le jugó en contra al desfile? No, la televisión lo que hizo fue proyectarlo hacia el exterior
y hacia los lugares que de repente lo ve gente que no puede llegar al lugar. La televisión no es el problema. El problema es los que aprovechan de todo eso para ganar dinero y no aportar nada. Ojo, que mirá que almaceneros del barrio ese día se ven beneficiados y no le aportan nada, ni siquiera a las cuerdas de tambores que son del mismo barrio. De sí mismo no se genera en la comunidad, en el barrio, un sistema que todos se vean beneficiados. No. Hace algunas semanas estuvo acá Jessy López, vedette, sí, que también está un poco por fuera, de fila, pero dice, bueno, dejé de estar en el teatro de verano, también dice, el carnaval se transformó en un negocio en el cual no me gusta. ¿Vas por un poco por ese lado? Sí, yo hace tiempo que lo vi eso. Pero lo que menos me gusta no es que no me guste que haya gente que hace negocio. Lo que no me gusta es que las comparsas, todas las personas que hacen un sacrificio bárbaro para poner en escena, hoy día las comparsas valen mucho dinero. Y el sacrificio que hacen no les reditúa después. Eso no lo veo bien. Más allá de que hay un premio, que siempre son los mismos los que ganan. Porque si ustedes se ponen a mirar, en los últimos 25 años el premio está girando en alrededor de 4 o 5 comparsas y no gana más nadie que 4 o 5. Y bueno, no sé, habría que preguntarle a los jurados y habría que preguntarle a los demás directores por qué siguen saliendo, si ya saben que no van a ganar. O sea, se puede salir... Pero no hay muchos que lo hacen, más allá salir, que del premio no lo hacen por... Yo saldría si no hubiera lucro para nadie. Pero habiendo lucro, me parece que corresponde que todas las personas que ahí participan no tengan ganancias, sino que se le dé lo que corresponda. No puede ser que hay personas que van a desfilar ahí y después se vuelvan a su casa caminando. ¿Entendés? O que terminen y no tengan dinero, por ejemplo, para sacarse un gusto o comprarse un choripán, un refresco. Eso pasa. Y que muchas de las comparsas hagan inversiones y después no recuperen un mango. Ahí si ganás, de repente recuperás parte de lo que invertís. Pero si no ganás todo eso, yo sé que es muy romántico todo, pero ahí hay gente que gana mucho dinero. Y estaría bueno que esa gente aportara. Yo no quiero que no ganen, pero si ganan, que paguen. Ahí que sea más democrático. Nada. Claro, ahí nadie paga nada. Mirá que hay azoteas que ganan mucho dinero. Te estoy hablando de 90 a 100 mil pesos en los dos días. Cobran hasta 1.500, 2.000 pesos por persona. Ahora, vamos a hacer... Van 20 personas a una azotea por día, saca la cuenta. Sí, sí, más que es un llamador para turistas muy grande. Sí, claro. Los palcos se venden, los balcones, todo el mundo gana dinero. Las sillas, hay vecinos que tienen la suerte de vivir en el trayecto y pueden rebuscarse un manguito, que está perfecto. Porque hay empresas que ganan mucho dinero, ¿por qué no lo van a ganar los vecinos? Si prácticamente nosotros los que vivimos ahí en el barrio somos los inventores de eso. Pero, viste, como te digo, a veces es muy injusto. Entonces yo ¿Hace cuánto que no salís más? Y yo dejé de salir en el 82, pero después volví a salir en el 2000 porque mis hijos hicieron la experiencia de sacar una comparsa y bueno, no me quería perder esa oportunidad de desfilar en una comparsa conjunto con mi familia. Y está, pero después del 2000 no salí más de vuelta. ¿Y te convocan todos los años? No me convocan porque sabes que yo ya no salgo. Ya saben que no. Pero ahora, puedo salir si quiero. A mí nadie me dice que no claro, salga. Claro, es una decisión personal. Claro. Ahora, más allá de todo este lado, ¿no? Y todo lo que decís, bueno, de que sea un negocio, en el fondo de tu corazón, esa noche. Me muero de gana. De hecho, yo lo disfruto como espectador ahora. Bailo, me divierto con toda la gente que desfila. En la cuadra que yo desfilo, es la cuadra que yo digo la mejor cuadra, porque es entre Cuarén y Vicuiz, Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y yo ahí me divierto. Estoy como en mi casa, me siento en la puerta de una casa de un amigo, el Hueso Mariño, y ahí nos divertimos. Y disfruto tanto como tocando, pero no es lo mismo para mí. Y te diré que si me invitaran a salir hoy día, no saldría, con el sistema, todo, ya no saldría más. Pues. Hoy encontré que disfruto más ahí como espectador que tocando.
O de repente capaz que otro día en la esquina con los amigos. No, es que yo en el año toco, me divierto tocando y en los ensayos muchas veces acompaño a los muchachos cuando están ensayando y toco un tramo del trayecto a mí. Me imagino, aparte, todos los cumpleaños es luego traer sí, el tambor. Sí, siempre, ¿no? Aparte en mi casa hay tambores, yo toco todos los días y de hecho ahí en el barrio está la 1080 que cuando salen a tocar también toco con ellos, me divierto. En el año participo, lo que no participo es el día de las llamadas. Luego, ha sido un gustazo charlar contigo. Muchísimas gracias por haber pasado esta tarde por aquí, por el observador. Gracias a usted y bueno, a las órdenes. Hasta la próxima. Muchas gracias.